Jacqueline Onassis. Fue la mujer más comentada, quizá la más admirada del siglo XX, y siempre la llamamos Jackie, como si realmente la conociéramos. Pero pocos están de acuerdo en quién fue Jackie Kennedy Onassis, o lo que significó para nuestro tiempo. En este programa verán una Jackie que nunca antes conocieron, y ella nos ayudará a responder estas preguntas. En noviembre de 1963, el mundo se sorprendió por la muerte del presidente americano John F. Kennedy. Su asesinato marcó el inicio de un oscuro periodo en nuestra historia. Pero en este día fue su joven familia, y especialmente su viuda de 34 años, Jacqueline Bouvier Kennedy, quien capturó nuestros corazones. Una mujer de extraordinario aplomo y fortaleza. Jackie surgió de las profundidades de esta tragedia con un mensaje de amor. Quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi agradecimiento por los cientos de miles de mensajes, casi 800.000 en total, que mis hijos y yo recibimos en las últimas semanas. El conocer el afecto que todos ustedes sentían por mi esposo me sostiene, y la calidez de estos últimos tributos es algo que no olvidaré. Cada vez que lo puedo soportar, los leo. Su brillante luz desaparecida para el mundo. Todos ustedes que me escribieron saben cuánto lo amábamos y cómo él correspondió a ese amor. ¿Quién era la chiquilla que creció hasta convertirse en la más famosa figura pública en el mundo? Con su amado padre, Jack Bouvier, Jackie disfrutó de una privilegiada niñez, al igual que su hermana Lee. Nacida en 1929, Jackie fue una niña de la Gran Depresión, pero nunca le faltaron las cosas materiales. Su familia vivía en sectores elegantes en Ciudad y en Long Island. Janet Lee, la madre de Jacqueline, y Jack Bouvier tuvieron problemas maritales, pero mientras las chicas eran pequeñas, había muchas cosas de qué sentirse agradecidas. Jackie se convirtió en una persona sensitiva y de fuerte voluntad. Soy uno de los primos en primer grado. John Davis, mi madre era escritor la y biógrafo. De su padre. Y nos reuníamos en el verano, en East Hampton, Long Island, en la casa del abuelo. Un lugar llamado La Sata. Él solía tener allí reuniones de toda la familia durante 2 meses cada verano. Así que todos permanecíamos en la misma casa y nos uníamos mucho en esa época del año. Tengo muchos recuerdos de la Jackie de aquel tiempo, casi siempre vestida con ropas de cabalgar y botas y espuelas, mientras los otros primos estaban en la playa o jugando tenis o paseando en autos. Ella estaba día tras día en el círculo de cabalgar. Era una extraordinaria joven atleta. No era el tipo a quien le gustara frecuentar a toda la gente joven o estar con los otros primos. Ella usualmente prefería estar a solas, o bien en su cuarto leyendo poesía, o, como digo muchas veces, trabajando con los caballos. Uno de los poemas que Jackie compuso a la edad de 10 años revela un inocente amor por el océano. Vivir cerca al mar es mi único deseo, escribió. Y de hecho, el nadar y el navegar y las caminatas a lo largo de las playas siempre estarían en la vida de Jackie. Pero el divorcio de sus padres le propinó un duro golpe a su inocencia. Era una familia católica, católica francesa. Y el divorcio fue bastante duro, pues sucedió que Jack Bouvier engañaba a su esposa y ella se alteró mucho. Así que fue un divorcio desagradable, y su madre rápidamente encontró otro hombre y se casó con él. Un hombre mucho, mucho más acaudalado que Jack Bouvier. Su nombre era Oaken Claus y vivía en una mansión en Newport. Así que Jackie fue desarraigada de Long Island, donde creció, en East Hampton, Long Island, y desarraigada de Nueva York, donde pasaba los inviernos.
y se fue a Newport, Rhode Island, a vivir con Alton Claus. Debió ser un difícil ajuste, pues era una clase de familia muy diferente. Los Bouvier venían de una familia del sur de Francia, bastante temperamental y algo de mediterráneo, digamos, en temperamento. Pero los Auchincloss eran verdaderos aristócratas sajones de New England. Siguiendo la tradición conservadora, Jackie fue enviada a una exclusiva escuela campestre para señoritas. Después vino el prestigioso Vassar College. Allí, y más tarde en la Sorbona en París, Jackie tomó sus estudios con seriedad. Pero fue su fresca belleza lo que la destacó como la debutante del año en 1947. En un momento de costumbres sociales claramente definidas, la meta de las mujeres jóvenes era atrapar un marido sin convertirse en ama de casa, expresó Jackie en uno de los anuarios de su escuela. Y así, en la capital de la nación y en un trabajo que le pagaba $42.50 semanales, como la inquisitiva fotógrafa de un periódico de Washington, era Jackie quien perseguía a las celebridades en los primeros días, incluyendo a dos futuros rivales a la presidencia. Nadie puede decir quién se enamoró primero, si el congresista soltero de Massachusetts con su encanto irlandés y su atlética postura, o la chica trabajadora, de mente inquisitiva y rostro inolvidable. Pero Jackie nos contó en dónde comenzó todo. Lo conocí en el hogar de un amigo nuestro, quien desvergonzadamente intentó por más de un año unirnos. Usualmente eso no funciona, pero esta vez sí. Por eso les agradezco. El cortejo en los siguientes dos años fue entre espíritus similares, pero personalidades muy diferentes. Uno, un hombre de políticas. La otra, un amante del estilo y la cultura. En el sitio habitual de los Kennedy, en Hyannisport, el noviazgo se desenvolvió en una atmósfera de diversión y juegos. La boda del año, como se le llamó, tuvo lugar en Newport, Rhode Island, en septiembre 12 de 1953. La recepción tuvo la alegría y felicidad de cualquier boda. Joe y Rose Kennedy se unieron a la celebración. Pero no fueron una novia o un novio ordinarios en un día ordinario. Para Jackie era el inicio de una retadora nueva forma de vida. Ella ahora era parte de la competitiva y a veces ruidosa familia de su marido. Tal era la fascinación que ejercían como pareja, que John y Jackie estarían bajo observación desde ahora en adelante. Esto los convertiría a ambos en las figuras más representativas de la vida americana. Nací en Nueva York. ¿Y su nombre de soltera? Jacqueline Bouvier. ¿Bouvier? ¿Francés? Sí, correcto. ¿Dónde fue la luna de miel? Pues fuimos a Acapulco, México. ¿Y pescaron ustedes? Sí, mi marido atrapó un pez de vela de 10 pies. Lo conserva en su oficina. Un verdadero ejemplar. ¿Le ayudó a meterlo en el bote? No exactamente, pero yo estaba allí. Lo que hice fue echarle agua encima. ¿Le echó agua encima? Sí. ¿Al pez? Pues no, a mi marido. ¿A su marido? A mi marido, sí. Pues era tan caliente bajo el candente sol que él luchó por cerca de 3 horas, así que lo que hice fue echarle agua encima. La bebé Carolina llegó en 1957 y fue bautizada mientras los dos padres la miraban con profundo amor. Anteriormente, Jackie sufrió un aborto y un hijo le había nacido muerto. Así que el bautizo de esta saludable hija tenía un significado especial para toda la familia. Carolina fue una bebé feliz y trajo la luz de la maternidad a la vida de Jackie. Al alimentarla, Jackie descubrió una vocación oculta. Tenía un don genuino para la educación de los niños. Esto le alivió el peso de ser la esposa de un ambicioso senador, frecuentemente lejos de casa. Postulado para la reelección, John Kennedy no dudó en usar su familia para promover una atractiva imagen de sí mismo. Pero aún en este espacio para televisión en la campaña, montada para los votantes en casa, es obvio que tanto papá como mamá adoran a su pequeña hija. Hola. Es un placer tenerlos aquí. Quiero que conozcan a mi hija Carolina y a mi esposa Jackie. Hola, ¿cómo están ustedes? Me agrada que hubieran tenido la oportunidad de ver algo del Senado y ahora de ver nuestra casa en donde vivimos desde hace un año, desde cuando Carolina nació.
Espero conocerlos a todos este otoño en cuanto el Senado termine y podamos regresar a Massachusetts. Muchas gracias por venir a vernos y esperamos verlos nuevamente. Di tú también adiós, Carolina. En casa con los Kennedy, la unión del clan Kennedy era su marca y el deber de Jackie el acoplarse, especialmente cuando la anfitriona era la matriarca de la familia. Rose Kennedy era una mujer profundamente religiosa, con un estilo autoritario, pero quien apreciaba a Jackie por sus propias y sobresalientes cualidades. Las hermanas de John eran felices interpretando solo papeles secundarios. Algunos de los familiares políticos se burlaban de su joven esposa y la tildaban como una chica de sociedad. Pero Jackie tenía demasiada confianza en sí misma para permitir que esto la molestara y estaba preparada con las preguntas adecuadas. Y ahora la señora de Joseph B. Kennedy. ¿Nos dirás, Jacqueline, sobre tu experiencia en la campaña? Disfruté tanto de la campaña, señora Kennedy. Desde septiembre 15, Jack y yo hemos viajado por todo el estado tratando de conocer gente tanto como sea posible. Su hijo menor, Teddy, quien como sabe es el gerente de la campaña, organizó un horario para nosotros el verano pasado y ahora se une a nosotros cuando quiera que se pueda alejar de la escuela de leyes. Visitamos 184 comunidades. Creo que dormí en casi cada ciudad en Massachusetts y estrechamos las manos de casi todos en Massachusetts también. En casa, la vida de Jackie se centraba en Carolina y en recordar a su padre recientemente fallecido de cáncer. El dedicarse a su hijita era fuente de consuelo y felicidad en un difícil año. La tristeza del pasado pronto se disolvió, mientras Jackie fue arrastrada a una oportuna y movida vida política. En el día de hoy, anuncio mi candidatura para la presidencia de los Estados Unidos. La presidencia es la oficina más importante en el mundo libre. A través de su liderazgo puede resultar una vida más vital para toda nuestra gente. En ella se centran las esperanzas del mundo a nuestro alrededor por la libertad y una vida más segura. Jackie no sentía amor por la política y las muchedumbres la ponían nerviosa, pero nadie lo adivinaría al observarla en acción durante la campaña presidencial de 1960. Hasta bajo la lluvia, Jackie parecía una estrella. Un factor nunca antes visto en la política americana. Ella hizo que los votantes indecisos le prestaran atención cuando estaba al lado de su esposo. Los eventos para conseguir fondos pueden ser poco dignos, aún con un carismático orador después de la cena. Pero cuando la esposa del candidato era Jackie, una ordinaria función del partido en alguna forma se convertía en una noche para recordar. El día de elecciones, los Kennedy llegaron a la cabina de votación sabiendo que solo una diferencia muy pequeña los esperaba. Quizá la más pequeña de la historia. Se especulaba que la presencia de Jackie en la campaña podría lograr esa diferencia. Hacia las 3 de la mañana hubo señales de esperanza para el grupo demócrata, pero el gerente de la campaña, Bobby, permanecía pensativo. No fue hasta las 9 de la mañana que los Kennedy pudieron cantar victoria. Fue Jackie quien primero invocó la leyenda del rey Arturo para describir los años Kennedy en Washington. Extraoficialmente, ese reino de Camelot comenzó aquí en este cuartel lleno de gente con una declaración en parte política y en parte anuncio de nacimiento. Los próximos 4 años serán difíciles y retadores para todos nosotros. Así que ahora mi esposa y yo nos preparamos para una nueva etapa y para un nuevo bebé. Gracias. Solo 3 semanas después, el presidente electo fue reclutado como nodriza para Carolina. John Fitzgerald Kennedy Jr. nació en noviembre 25 de 1960. De regreso del hospital, Jackie tenía ahora que volver sus pensamientos a preguntas tales como ¿cómo preparar una joven familia para la vida en la Casa Blanca? ¿Y qué vestido usar para la inauguración? Enero 20 de 1961. Con toda la pompa y el boato que los Kennedy podían imponer, la ceremonia de juramento se inició.
Los hombres marchaban en frac, mientras que Jackie sobresalía en medio de todos con su sombrero estilo caja de píldora y su elegante atuendo. El presidente saliente, Dwight D. Eisenhower, el tan respetado Ike, era el portador del estandarte para América de la primera mitad de siglo. Mientras que Kennedy representaba la otra mitad, todos esperaban escuchar lo que significaría la ruptura de la nueva administración con el pasado, y así fue. Y así, compatriotas americanos, no pregunten lo que su país puede hacer por ustedes. Pregunten lo que ustedes pueden hacer por su país. Y así la transición al poder ejecutivo se realizó. Un desfile llevó al presidente americano más joven en ser elegido a la edad de 42 años a través de las calles de Washington, con su hermosa esposa de 31 años a su lado. Pese a la temperatura bajo cero, parecía bien que los Kennedy pasearan a través de la ciudad en un convertible, símbolo de la naturaleza abierta, amistosa y confiada de América. Juntos en este histórico día, John y Jackie parecían más famosas estrellas de cine que cabezas de Estado. Inmensas muchedumbres los vieron y la pareja les imprimió un memorable perfil de coraje, juventud y esperanza. Cuando los Kennedy se mudaron a la Casa Blanca, el calendario social de la nación se reescribió. Jackie transformó el hogar presidencial en el Palacio de la Democracia. Un brillante salón de cultura y entretenimiento para que el país disfrutara. Jackie imprimió su propio estilo y elegancia. En privado pensaba que el nombre Primera Dama sonaba como el nombre de un caballo, pero en la línea receptora de la Casa Blanca era definitivamente la primera por su finura. Jackie por sí sola recuperó la Casa Blanca de décadas de benigna negligencia. Antigüedades, mobiliario y arte fueron instalados siguiendo su cuidadosa investigación personal y devolvieron el calor y la histórica autenticidad a los salones públicos de la mansión. Las veladas de Jackie en la Casa Blanca eran la comidilla de la ciudad y del mundo. El español Pablo Casals fue solo uno de las muchas leyendas culturales que respondieron su llamado para actuar. Para los artistas de inicio de los 60, una invitación para interpretar en la Casa Blanca era el máximo sello de aprobación, tan deseado como un Oscar o un premio Pulitzer. Cuando la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci vino para una visita, Jackie estuvo allí para dar la bienvenida al retrato que algunos decían reflejaba la enigmática belleza de la primera dama. Pero los admiradores de Jackie no la encontraban tan enigmática. Trajo una nueva moda a la Casa Blanca. Bud Schroeder, congresista. Y es una de las cosas por las que no obtuvo crédito. Tenemos la tendencia a enfocar todo en la moda y el estilo, pues son las cosas que realmente se quieren vender a las mujeres. Pero por lo que realmente debe recibir crédito es por haber logrado que los americanos se detuvieran a pensar en su historia. Y que si no comenzaban a preservarla, entonces la perderían. Millones de visitantes a la Casa Blanca de Jackie podían ahora admirar la herencia que por tanto tiempo ella había valorado. Recuerdo la primera vez que vine aquí siendo niña. Tenía 11 años. Mi madre me trajo aquí en las vacaciones de Pascua. Cuando pienso en todos los niños de escuela que pasan por aquí, creo que debe haber flores, cuando se puede, claro, y las chimeneas encendidas, y retratos, para que luzca como un verdadero y bello hogar y no asuste. Su padre le enseñó a no lucir en la compañía de un hombre muy inteligente, muy brillante, a mantener su cerebro escondido. Y eso puede explicar esa ingenua y cándida voz que ella tenía, especialmente cuando se resaltaba cuando ella guiaba al público a través de la restaurada Casa Blanca. Hasta Norman Mailer se burló de ella en un artículo. Ella se volvía hacia una pieza del mobiliario y con voz susurrante: ¿Y saben?
Ese escritorio allá perteneció al presidente Monroe. Bueno, ustedes saben, así podía parecer tonta, pero no lo era. Montaba una actuación. Es muy brillante y muy inteligente. Y tiene gran cantidad de fuerza interior. Pero podía desarmar a la gente con esa voz susurrante. Algunas veces una presencia no tan fuerte. Cuando se trataba del bienestar de sus niños, Jackie podía ser muy fuerte. Gracias a ella, tanto Carolina como John vivieron vidas bastante normales dentro de la atmósfera de circo de la vida pública. Jackie también protegió la privacidad de sus años infantiles contra todo y contra todos. Jackie Onassis. Phil Donahue, presentador de televisión. Tiene que ser una de las más grandes madres que jamás vivió. En cuanto a lo que yo puedo ver, esos chicos, Carolina y John, se encuentran en un gran estado emocional. Y los obstáculos contra eso fueron enormes. Enormes. Y no sé cómo lo hizo, creo que hizo... Tuvo que hacer algo así como encerrarlos en un muy bien guardado sótano. Es una metáfora. Aislarlos, obviamente, del medio en que... O se tomarían demasiado en serio a sí mismos, o en el que tal vez estarían tentados a escapar de ese terrible dolor que tenía que acompañarlos mientras crecían sin un padre. La admiro de verdad, mucho. Admiro a la señora Onassis inmensamente por la Mike Wallace, que educó a sus periodista. Hijos. Hubo todo tipo de dificultades con los chicos Kennedy, y a pesar de tener tensiones y presiones sobre ellos, todos ellos, los nietos de Joe Kennedy, sin embargo, la señora Kennedy, en mi opinión, parece realizó un excelente trabajo educando a estos chicos. Si se arruina la educación de los hijos, creo que cualquier otra cosa que se haga no tiene importancia. Como madre, esposa, anfitriona y hasta embajadora, Jackie fue una verdadera socia indispensable en la mística de los Kennedy. Nos identificamos con John Kennedy y Jacqueline Kennedy. No con sus Dan políticas, Rather, sino como periodista. Una joven pareja, como una joven familia. Había alrededor de ellos una sensación de avanzar, un nuevo espíritu y un sentido de idealismo con el que nos identificábamos. Nuevo, no en una forma partisana de política, pues teníamos diferencias con ellos. No estoy seguro que mi esposa votara por John Kennedy, pero ellos representaron una renovación del ideal americano y podíamos mirar a los Kennedy y decir... Esa es la imagen de América que queremos que el mundo vea. Cuando Jackie se unió a su esposo durante sus viajes por el extranjero, su presencia intrigó tanto a los dignatarios como al pueblo. Y cuando ella les hablaba en sus propias palabras, tocaba sus sentimientos. Uno de los Kennedy no necesita un intérprete, así que quiero que mi esposa les diga unas palabras. Rendir recientemente y recibir enseñanza. Estas cosas deberían estar al alcance de todos y no limitarse a unos pocos afortunados. ¡Sí!
París fue el punto culminante de la diplomacia personal de Jackie como primera dama. El presidente francés Charles de Gaulle hizo hincapié en darles la bienvenida en persona, aunque en ese momento se peleaba con Estados Unidos por cuestiones de Estado. En París, frecuentemente acusada de ser una ciudad fría con los extraños, fue excepcional ver a la oficialidad salir a recibirlos. Pero la calidez y el afecto mostrado por los parisinos hacia Jackie tomó hasta a su marido por sorpresa. Yo no creo que sea inapropiado en lo más mínimo presentarme a este público. Soy el hombre que acompañó a Jacqueline Kennedy a París y lo disfruté. Era apropiado que Jackie recibiera una bienvenida real en Francia. Su familia Bouvier era orgullosamente descendiente de franceses. Ella siempre admiró a Francia por sus ideas e inspiración en el arte y la moda. Y por su parte, los franceses y el resto del mundo adoraron a Jackie por su independiente estilo. Creo que tenía clase. Creo que tenía mucha energía. Creo Maya Angelou, escritora y actriz. Atacada. También creo que Jacqueline Kennedy tenía algo de Dorothy Dandridge y Madeleine. Quiero decir que Marilyn Monroe no lo tenía y es la habilidad de inventarse a sí misma. Y creo que en algunos casos, en casos de mujeres muy bellas y mujeres bastante poderosas, aparte de Eleanor Roosevelt, muchas de las mujeres cuyos nombres se convirtieron en figuras fueron inventadas por sus circunstancias sociales. Fueron inventadas. Creo que Mami Eisenhower fue inventada por su matrimonio con Ike Eisenhower. Creo que Patricia Nixon fue inventada y se permitió esa invención. Se creó un rostro para ser visto por el público. La invención pública de ella misma. Creo que Jacqueline Kennedy Onassis tenía la energía de hacerse a un lado e inventarse a ella misma. Era audaz y admiro eso. Durante sus 3 años en la Casa Blanca, Jackie logró alejar a su esposo de las presiones, aun si solo era para una breve navegada a bordo del yate presidencial. Fue una oportunidad para que la primera familia estuviera unida nuevamente. Era algo muy natural en ellos. Los niños crecen rápidamente y pensaron los Kennedy, como le sucede a la mayoría de los padres, que el tiempo es precioso. Como hija del divorcio, Jackie podía apreciar el tiempo de familia y sus valores más que la mayoría. En ese entonces, Jackie parecía haber llegado a un entendimiento con su propio matrimonio, pese a los reportes de infidelidades que el público en general ignoraba en aquel momento. Ella aceptó las ausencias de su marido con dignidad, utilizándolas para lograr sus propios intereses y los de sus hijos. Siempre había llegadas anticipadas a casa. En esta escena de agosto de 1963, antes que el presidente pueda saludar a Carolina y John, los hijos de Bobby corren hasta él para dar la bienvenida a su propio padre. Jackie esperaba un tercer bebé en este momento, pero lo perdería en un parto prematuro. Para la pareja fue una pérdida devastadora que los acercaría. Mientras tanto, los progresos de Carolina con su pony eran fuente de inocultable orgullo para la madre. Jackie amó a los caballos desde su más temprana edad, y esta pasión permanecería toda su vida. En cuanto a su pericia en la silla, podía montar al lado de los mejores jinetes. Fácil para Jackie sumergir a sus hijos en el mundo de los caballos. Estas íntimas escenas muestran al presidente descansando en la granja familiar arrendada en Virginia y luciendo como si no tuviera preocupaciones en el mundo.
Era el último fin de semana en el campo que la familia pasaría reunida. Si Jackie pudiera moldear el destino de sus seres queridos, quizás luciría así. Jackie no planeó ir a Dallas en noviembre, pero la pérdida de su bebé Patrick cambió todo. Marido y mujer necesitaban estar juntos. Contra el consejo de todo el mundo, ella hizo el viaje. Una película local de aficionados casualmente grabó el evento central de ese día. Y la historia no olvidará los últimos momentos de John F. Kennedy. Parece que algo sucedió en la ruta del desfile, repito, algo sucedió en la ruta del desfile. ¡Un momento! Acaba de llegar un boletín, nos conectaremos directamente al hospital Parkside. El presidente Kennedy fue asesinado. Ahora esto es oficial, el presidente murió. En el avión que llevaba el cuerpo de Kennedy, Lyndon Johnson juró como presidente de los Estados Unidos, mientras Jackie asistía vistiendo un traje ensangrentado. Preservar. Preservar. Proteger. Proteger. Y defender. Y defender. La Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos. Que así me ayude Dios. Estas imágenes dramáticas se enviaron por todo el mundo, con el uso de la nueva tecnología de la televisión internacional. Fue una ceremonia estatal oficial, pero todos estábamos acongojados por la pérdida de una familia. En medio de su dolor, Jackie encontró la fuerza para supervisar cada significativo detalle del funeral de su marido. Con Bobby y Teddy a su lado, escogió caminar detrás del ataúd y del caballo sin jinete, desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, desde el Capitolio hasta la Catedral. Estaba en la Casa Blanca después del funeral del presidente, donde Jackie recibía a los jefes de estado del mundo, y ella parecía uno de ellos. Ella saludaba al general Charles de Gaulle, al príncipe Felipe de Edimburgo y a Mikoyan de la Unión Soviética. Todos los grandes primeros ministros y jefes de estado llegaban a la Casa Blanca a presentar sus condolencias. Mientras tanto, sin embargo, ella había organizado arriba en los aposentos de la familia. Todo esto se daba lugar en las habitaciones del primer piso. Ella organizó una fiesta de cumpleaños para el pequeño John, quien el día del funeral de su padre acababa de cumplir los 3 años de edad. Y todos estos chiquillos presentes con sus pequeños sombreros de fiesta y con cornetas de las que se usan en los cumpleaños. Y John se divertía como nunca abriendo regalos, y todo el mundo cantaba el feliz cumpleaños y lo cantaban de nuevo. Ella no permitió que los grandes sucesos de aquel día, el funeral, la procesión fúnebre, el entierro en Arlington fue algo muy, muy, muy trágico. Y ella no permitió que eso la distrajera de sus deberes como madre, como celebrar la fiesta de cumpleaños de su hijo. Tras el asesinato, Jackie pasó parte de su tiempo en reclusión. Después de 5 años de la tumultuosa historia norteamericana, reemergió ante la mirada pública. Jackie viajó a Scorpios, la isla hogar del millonario armador griego Aristóteles Onassis. Y allí, el 20 de octubre de 1968, se casó con Onassis, casi 25 años mayor que ella. La boda de la viuda del presidente provocó estupor, sorpresa e interrogantes por todo el mundo, y todavía lo hace. Yo daba conferencias en la Universidad de Indiana.
cuando... William F. Buckley, autor y periodista. ¿Escuchaste sobre la boda de la señora Kennedy? Y... fue tal mi sorpresa que pregunté, ¿cuál señora Kennedy? No era una unión perfecta. Pero creo que sirvió a un propósito. Darle a ella una seguridad que por algún motivo no tenía. El hecho de que esta muy atractiva, muy interesante mujer se desviara en alguna forma para casarse con Aristóteles Onassis fue para mí algo que no comprendí y no lo comprendo ahora. ¿Por qué se casó Jackie con Onassis? Es un enigma que nunca será resuelto. Fue un gran choque para todos en la familia y un gran choque para todos en el mundo. El asunto que tanto afectaba a Jackie en ese momento era que ella se acercó mucho a Robert Kennedy. Robert Kennedy se convierte casi en un padre sustituto para sus hijos. Hablaban constantemente por teléfono. Él siempre la aconsejaba y ella llegó a depender de él como una fuente de compañía y consejo. Entonces lo inimaginable sucedió. El segundo asesinato de un Kennedy. Bobby fue asesinado en Los Ángeles. Y esto deshizo completamente a Jackie. Se vio muy afectada por ello. Realmente creo que tuvo que alejarse de toda esta violencia, la locura que se desata en la vida americana. El asesinato de Martin Luther King, su esposo, el asesinato de Bobby. Toda la escena se convertía en una pesadilla. Y Onassis tenía este yate en el océano y tenía esta serena isla en el mar Egeo. Escorpios y... ella soñaba con ir allá y alejarse de todo. Él pudo hacer todo eso. En aquellos versos de la infancia, Jackie escribió: vivir cerca al mar es mi único deseo. Quizás su único deseo a los 39 años de edad, después de todo lo que pasó, era tener seguridad emocional y económica para ella y sus hijos. El acoso de los paparazzi de los primeros años con Onassis retrataron a Jackie llevando una vida de jet set. Pero nunca dejó de ser una madre preocupada por sus hijos Carolina y John. Con los niños en la escuela, comenzó a pasar la mayor parte de cada año en Nueva York, lejos de Ari. A pesar de sus reuniones alrededor del mundo, la luna de miel entre Ari y Jackie pronto terminó. Onassis también sufrió una trágica pérdida con la muerte de su único hijo en un accidente aéreo. Se amargó y enfermó. El matrimonio de Jackie con Ari la marginó de la Fundación Kennedy que la había sostenido. Después de la muerte de Ari, ella heredó, mediante un arreglo, 28 millones de dólares. El fin le llegó a Onassis en marzo de 1975. En ese momento, Jackie emitió un mensaje que comenzaba: Aristóteles Onassis me rescató en un momento en que mi vida estaba rodeada de sombras. Significó mucho para mí. Creo, sin embargo, que la imagen de ella permanece confusa en las mentes de la mayoría, porque a un lado hay esa imagen de belleza y dignidad como primera dama, como esposa del presidente John F. Kennedy. Y después está la imagen de ella y este viejo cómico griego, Onassis. Era un estilo de vida totalmente diferente para ella. Así que mientras la gente americana conserva una fuerte y duradera impresión de ella, la impresión permanece enigmática y algo confusa. Y creo que pocos americanos son capaces de aceptar en sus mentes y corazones a Jacqueline Kennedy Onassis. Fue una mártir y se condujo con gran porte, soportando muchas humillaciones
que logró superar básicamente ignorándolas. Tenía un sentido perfecto de su disponibilidad pública y ella se daba lo suficiente para evitar ser invisible, pero no tanto como para llegar a ser banal. Así que en ese sentido es como una figura arquitectónica, sorprendentemente exitosa. Yo la admiro. Jackie siempre significará diferentes cosas para diferentes personas. Ella fue llamada una prisionera de la fama, y sin embargo se sobrepuso a la celebridad para alcanzar la meta en la que creía. Trabajó para salvar la herencia arquitectónica de Nueva York. Lealmente acudió a la ayuda del senador Ted Kennedy cuando se le solicitó. Construyó una carrera como una respetada editora de libros, apoyándose en su amor de toda una vida por la literatura y las artes. Cultivó duraderos lazos con sus hijos, mientras ellos crecían e iniciaban sus propias carreras y sus propias familias. Y así Jackie se convirtió en abuela. La historia tiene derecho a preguntar, ¿fueron los 1000 días de Camelot solo actuación? Pero Jackie nunca dio la espalda al legado Kennedy, después de todo. Como afirmó un admirador, cuando Jacqueline Kennedy entra a un aposento, la historia entra con ella. Podemos creer que entendemos a esta mujer, pero entonces recordamos su vida y el romance y la tragedia, y la controversia en ella y la fascinación vuelven. No hubo nadie como Jackie en nuestro tiempo. Más grande deseo que todas esas cartas tengan respuesta. Y la tendrán, pero tomará algún tiempo, sé que comprenderán. Cada uno de esos mensajes será guardado no solo para mis hijos, sino también para que todas aquellas generaciones futuras sepan cuánto nuestro país y las gentes de todas las naciones pensaban en él. Serán colocadas junto a sus papeles en la biblioteca que se levantará en su memoria a lo largo del río Charles, en Boston, Massachusetts. Espero que en años venideros muchos de ustedes y de sus niños puedan estar aquí en lo que esperamos sea no solo un recuerdo al presidente Kennedy, sino también como un centro vivo de estudios de los tiempos que él vivió y un centro para gente joven y para estudiantes de todo el mundo. Quiero agradecer nuevamente a nombre de mis hijos y de la familia del presidente por el consuelo que sus cartas nos han traído a todos. Gracias.